El subsecretario de Servicios Públicos y Espacios Verdes, Carlos Villalba, nos habla de las diversas tareas que se están llevando a cabo en nuestra localidad. Contarle un poquito lo que se está trabajando desde el área. Hemos comenzado con alguna parte de los pluviales, en destapar y abrir las bocas de inspección, tratar de sanear algunos sumideros que estaban complicados. Eso sería en calles puntuales, por ejemplo en Pellegrini y Madero, en Ayacucho y Belgrano, en Tucumán y Madero, estaba complicado también, y saneando lugares puntuales donde había obstrucciones, tanto de tierra, botella, algo de basura orgánica. Bueno, con los agentes del municipio se está tratando de sanear y paliar la situación de todo lo que es la limpieza. Eso sería un poquito lo que se está haciendo. Se ha comenzado a dragar con parte de vial el pluvial del canal hacia calle Salta, que sea la salida del pluvial. Eso en conjunto con Martín Bilbao y su Secretaría de Vial. Y bueno, y con Agustín Nacha, que es su secretario de obra, en el caso que se requiera algunos sumideros o abrir algún tubo, se está colocando una cámara, una precámara, para que el día de mañana se pueda hacer una limpieza más cómoda. La precámara es para llegar al punto del pluvial, o sea, el pluvial pasa, sabemos, por celda, por el medio de las calles, el subterráneo, y bueno, entonces te hace más favorable que la limpieza se haga en tramo más corto, o sea, a la mitad de lo que es una cámara, donde entra el agua y a donde desagua realmente en el pluvial, se pone una precámara para que, una antecámara, una cámara intermedia, digamos, para que la limpieza se haga de los dos lados y sea mucho más fácil. Bueno, eso está trabajando en conjunto la Secretaría. Por otro lado, bueno, incursionando un poco en lo que es luminaria, estamos trabajando hoy puntualmente en lo que es el carnaval de las armas, haciendo un tendido de 150 metros de cable y todo lo que son reflectores para lo que será el carnaval el día viernes y el sábado. Por ejemplo, en Alvarado se han colocado artefactos para iluminar mucho más los lugares, los ambientes. Se están pintando todos los caños de la farola en todas las plazas. Se están recondicionando las tulipas, tanto en recambio como en limpieza. Y bueno, estamos trabajando mucho en los reclamos. Estamos relevando lugares que está faltando luminaria en algunos barrios. Bueno, se han adquirido postes por medio del municipio, postes de palo, de luz, con la SEM. Y bueno, para tratar de sanear todo ese tema que requiere hoy el vecino, que hay calles que están un poco más oscuras que otras, y bueno, darle la posibilidad de que tenga una luminaria mejor. Estamos concientizando a la población de que se acerque, que llame al 422-101, que es el teléfono de la oficina. Principalmente en el tema de la higiene urbana, recalcamos mucho el trabajo que se viene haciendo, ¿no?, desde prensa y con las instituciones intermedias. Ahora comenzamos con los colegios a trabajar puntualmente lo que es separación de residuos y concientizando hacia el futuro. Y sí, llegan los reclamos, y bueno, sería un medio donde a nosotros nos facilitaría el trabajo y el orden. O sea, por eso que siempre se le convoca a la comunidad de que llamen al teléfono, al 422-101, o se acerquen a la Secretaría dejando puntualmente el reclamo que desee, y haciendo efectivo esto, nosotros tomamos la intervención necesaria. Lo que concientización en la higiene urbana, que es donde apunta la Secretaría, donde apunta esta gestión, de tener un pueblo más ordenado, más limpio, y que todo esté en condiciones. O sea, de a poco lo vamos a lograr, porque también tenemos que ser conscientes que nuestra cultura hoy, o sea, venimos de una cultura muy antigua, y bueno, y por décadas se ha trabajado de esta manera. La idea es cambiar un poco la mentalidad, y formándonos en este tema de residuos sólidos urbanos, y bueno, estamos trabajando para eso.